Nacional, con César Reyes para el noticiero TV Calle. Vamos a escuchar las informaciones. Súbelo. Queridos hermanos, hoy la iglesia reunida en la tierra de nuestra tierra, nos unimos al gozo de estas tierras maravillosas, que se glorifica a la paz por sus grandes propiedades y se agradece por la inmensidad de San Carlos. Agradeciendo la protección de nuestra señora de la tierra, de Santiago de los Carlos, quien es la protectora del gran terruño de nuestro Señor. Hoy, hermanos, nos reunimos en esta hermosa catedral de nuestra Señora del Pilar, con nuestro administrador de Santo, que es primero de la vida, religioso, religiosa, seminarista y al gran pueblo santo de Dios, para renovar nuestro compromiso como iglesia de Santa, con nuestro Señor del cielo, al seguir construyendo una sociedad más digna y civilizada al encuentro con el hermano. Oramos por todos los hijos de María del Pilar, que hoy por situaciones precarias les ha tocado abandonar esta hermosa tierra de Belén, que búsqueda de mejores beneficios para ellos y los suyos. Pidamos que sea María quien custodia sus vidas en esta tierra secretamente. Es por ello que nos unimos a los clamores de tantas madres venezolanas y niños que deben ser repartir a sus hijos y padres, para que María, que conoció el dolor en carne propia, consuele a todos los que sufren en esta situación. Queridos hermanos, hoy abandonémonos en los brazos de Cristo, en las caricias de nuestra Madre María del Pilar, para que lleno de confianza podamos vivir haciendo el cielo aquí en la tierra, con miradas a contemplar el verdadero rostro de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Acompañemos al pueblo